dándole como todo. Trabajamos. Bueno, mi corazón hermoso. Estamos en el pueblo de Xosocotla. Nosotros decidimos venir a vivir a este lugar porque nos gusta mucho la vida rural, la vida sustentable. Yo soy Ana Miriam Castañeda Montes de Oca, mejor conocida como Miriam Castañeda. Yo me dedico a hacer arte popular. Yo soy Martín Ramírez Salas. Felizmente nos dedicamos a este oficio popular, la cartonería. Familia de campesinos y toda esa tradición de las festividades populares. Entonces hizo como que mi interés se acercara nuevamente un poquito a la idiosincrasia mexicana, a la idiosincrasia popular. Vimos lo importante que era todavía la muñeca de Sololoy para muchas personas y fue como decidimos hacer, estas son de las primeras. Vamos a hacer una calaca que está cortando papel picado, su estructura de metal. Nosotros estamos usando lo que en México se le conoce como un alambre requemado. Estas partes trenzadas es donde la pieza recibe más peso, entonces por eso lleva este trenzado, para que sea más resistente. Sí, estos tramos hay que tenerlos bien rectos para que tenga un movimiento natural. Esta es el alma de alambre, donde vamos a empezar también a envolverlo con papel. Hemos podido enseñar mucho, hemos dado muchísimos talleres. Es como aventar la semilla a la tierra y ver cuál germina. Actualmente nuestra hija tiene parte de ese conocimiento, aunque no la estamos obligando a continuar con nuestro trabajo. Ella decidirá si en algún momento lo continúa o quiere seguir su propio camino. Bueno, nací y crecí rodeada de calacas, de sirenas, de judas. Y he podido apreciar la cultura popular de mi país desde muy cerca. Sí, a mí me gustaría continuar con esta tradición. Después de que se hace la estructura, empezamos a hacer el relleno del molde para las cabezas. Primero mojamos el cartón y con un poquito de agua. Con el engrudo se impregna bien en el papel. Luego, con pedacitos chiquitos, no muy grandes, se empieza a colocar sobre el molde. Lo que me toca a mí es pintar accesorios, pintar bases, pintar la ropa de los personajes. Uno de los principales apoyos fue el maestro Guillermo Helbling, que era un especialista en arte popular. El otro pilar es un maestro de aquí del pueblo Xosocotla, que lo contrario nos enseñó como la estética desde el punto de vista del pueblo, del indígena, porque el combinar esas dos partes, eso es lo que le ha dado el estilo y la característica a lo que hacemos. Esta es la pieza que Regina
puso los pedacitos de papel, ¿sí? Y ya después de 2-3 horas de secado al sol, ya podemos desmoldar. Las dos piezas de lo que va a ser la cabecita de nuestra calaca, ¿sí? En la cartonería, desde que nació, se utilizan moldes. Al inicio, pues eran moldes de madera, moldes de barro, ¿sí? Moldes de yeso. Ahora, pues nosotros utilizamos moldes de resina, moldes de silicón. Ahora lo que vamos a hacer es recortar las cejitas de nuestra calaca para unir las dos partes. Usamos 3 capas de cartón de caja, de esas cajas con que embalan productos. Tratamos más o menos de unirlas. Nos ayudamos con algunas herramientas. Dejamos la orillita también para que no nos quede la unión. Luego ponemos un poco de pegamento, lo distribuimos en todo el filito de la pieza. Por ejemplo, aquí tengo yo mis plantillas, ¿sí? Para mi papel picado, que también las vamos a utilizar. Y tenemos aquí también mis moldecitos de mandíbula. Sí, esta es la mandíbula de arriba, la mandíbula superior. Y con estas plantillas hacemos la mandíbula de abajo. Quizá el aporte más importante dentro de la cartonería se da con la creación de los alebrijes entre los años 50 y 60 por el maestro cartonero Pedro Linares. Un cuerpo de víbora con cabeza de ave, con alas, con garras. El arte popular tiene que ver con el conjunto de expresiones que se dan en los pueblos. Mucho del arte popular no tiene un fin comercial, tiene un fin muchas veces ceremonial o de uso utilitario, que sí tiene un trasfondo cultural. Ahora vamos a empezar a empapelar la estructura de alambre para darle el volumen que necesitamos. Lo que hacemos es mojamos el papel y separamos las capas. Esta es la capa del centro. A lo largo de estos años hemos encontrado cómo usar el cartón de manera que nos convenga para tener la textura final o la apariencia final de nuestro esqueleto. La ventaja del cartón sobre otros papeles que se usan es que con pocas capas obtienes una dureza parecida a la de la madera. Al estarse aglutinando capa sobre capa, se vuelve una sola, como si tuvieras una sola estructura de cartón. En tiempo de lluvias, que hay muchísima humedad en el ambiente, las piezas se tardan mucho más en secarse que cuando no llueve. Una vez que la pieza que empapelamos está seca, vamos a empezar a hacerle detalles a esto, como sería hacerle los dedos de los pies y de las manos. Lo que hago es impregnarlo de engrudo muy bien, y eso me va a ayudar a desbaratar el papel para hacer una especie de pasta, tener una pastita consistente. El ingenio mexicano nos hace que podamos hacer cosas a veces con materiales que tenemos a la mano. Pues en este caso yo me voy a ayudar con un picayelo para ir haciéndole la separación de los deditos. A continuación vamos a terminar el vestuario del personaje. Siempre lo que trato es de hacer los cortes del vestuario
como si estuviera haciendo un vestuario de tela para una persona real. En el don de la observación es a veces lo más importante cuando haces un trabajo de estos, ¿no? Bueno, mira, a la gente le gusta mucho la sonrisa de nuestras piezas. O sea, son piezas felices. Entramos en uno de los procesos pues, que más nos gusta, que es el terminado de la pieza. En este caso, el decorado. Usamos diferentes tipos de pinceles. Algunos los compramos en la tienda y otros los fabricamos con pelo de gato. A veces hacemos muchos oficios que están en desuso, ¿sí? Que ya no se hacen hoy en día. Entonces tenemos que contextualizar también, ¿sí? El oficio. Vamos a presentarles una pieza, un cortador de papel picado. Y pues bueno, aquí tenemos su escena. Son ya pañuelitos de papel picado. El papel picado es un elemento en muchísimas de las fiestas tradicionales de México. Previamente hicimos el banquito en donde va sentadito nuestro personaje principal, el cortador de papel picado, que tiene sus tijeritas ya en la mano, listas para trabajar. Ponemos unos pedacitos de papel. Al final terminamos dándole ese realismo a la pieza con todos los elementos que tiene el cortador de papel. Yo creo que una de las piezas que más nos han dado satisfacción precisamente es la colección que hicimos de La Otra Vida en Tamuanchan, que es un vistazo de la cultura morelense en 25 piezas que retratan el Morelos que nosotros amamos. Muertos, obviamente, se acostumbran mucho las calacas. Estamos listos para recibir a nuestros ancestros en esta ofrenda que para los indígenas de Xosocotla significa volvernos a encontrar con ellos, aunque sea ellos en espíritu y nosotros en carne. Por eso tenemos el copal, que es el vehículo que llama a todas las almas. Toda nuestra vida está adornada y aderezada con la flor de cempasúchil. Ese gusto y esa sensibilidad que nosotros queremos transmitir no se ha ido lejos de donde nosotros abrevamos, ¿no? Que seguimos siendo pueblo para el pueblo. Aquí estamos los cartoneros resistiendo para que eso precisamente no se acabe.